El científico Pokis Cerebrus acaba de calcular que 3 años de la Tierra equivalen a una semana únicamente en Marte. Y es precisamente hace 3... ¿Cómo? No lo puedo creer. ¡Sí! ¡Sí son ellos! El platillo volador se acaba de estrellar por 5ª vez en la Tierra. Sin duda en la barranca. ¡Qué manera de aterrizar de nuestros extraños amigos del espacio sideral! Esta será la 5ª vez que se les entrevista. Mandemos al reportero que ahí está después de 3 años, en el mismo lugar y con la misma gente. ¡Adelante, control! ¡Hola, mis marcianos! ¿Qué estás haciendo aquí? No, los vine a saludar, pero ¿qué forma de llegar es esa? Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. ¿No se te hace medio rudo llegar sin avisar? Quizás debí llamar y no presentarme así. ¿Y por qué no llamaron? El teléfono es caro. Bueno, pues ya están aquí. ¿Cómo te va? Bueno, ¿y de aquí de la Tierra qué es lo que les gusta tanto? Entonces, ¿qué es lo que andan haciendo? Coleccionando mil amores. Pero mira nada más cómo estás. Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones. ¿Y por qué? Me levanto tarde sin desayunar. Me acuesto temprano para no cenar. Pues también andas muy mal vestido. Tengo un mes con el mismo pantalón. No, pues cómprate otros nuevos, ¿no? Como yo, mira mis pantalones nuevos. ¡Quién pompó! No más que no me gustan mucho. Dicen que me veo muy mal en jeans. Y especialmente en esos estrechos blue jeans. ¿Y por qué no compras unos nuevos? El dinero no alcanza. ¿Qué hacen con el dinero que ganan aquí en la Tierra? Todo se va en un segundo. Pues, ¿cómo está la situación allá en su planeta? La luna es de queso y es gratis el sol. Entonces está muy bien. ¿Ustedes cómo me ven a mí? Te encontré un poco más flaco. No, y ando sin dinero. Toda la vida. ¿Me podrían prestar algo de dinero? Me lo estás poniendo difícil. En serio, y luego te lo pago. Hoy casi cambiamos de tema. ¿Saben que me tocó entrevistarlos por 5ª vez? ¿En serio crees que me importa? ¿Por qué no les gusta que los entreviste yo? ¿Tú me quemas? Pues de todas maneras, yo los voy a entrevistar. ¿Por qué me haces sufrir? A ver, ¿de dónde vienen y a dónde van? De un rancho otro. Bueno, ¿y a ustedes qué les molesta? Lo que me tiene aquí. Otro accidente de platillo. Pues, ¿qué pasó? Yo no sé qué me pasó. ¿Ahora dónde se les estrelló? Árboles de la barranca. ¿Y ahora qué haremos? Sacaremos ese buey de la barranca. Oye, pero qué manera de aterrizar, ¿eh? Casi me tumban la cabeza, nada más que me alcancé a salvar. Es una lástima. Bueno, ¿y qué es lo que les molesta de mí? Lo que tú has hecho. ¿Qué es lo que he hecho? Ya no me acuerdes del pasado. Mira, qué bonitas marcianitas y qué modernas. Chicas de hoy. Preséntamelas, ¿quién es ella? ¿Y esta otra? Ana. ¿Quién? Ana. ¿Y esa pareja de enamorados marcianitos? María Teresa y Danilo. ¿Qué tal, muchachas? ¿Qué les parezco? ¿Eh? ¡Órale! ¿Qué pasó? ¿Se sorprendieron? ¿Se asustaron? ¿Cómo creían que era yo? Un hombre guapo. Bueno, ¿y? Y nos equivocamos. Bueno, ¿y tú por qué te crees tanto? Porque soy influyente. Pues, ¿quién eres? Yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. ¿Qué tal, Como si tu Danilo estuviera tan chulo, ¿eh? Míralo, está bien feo y chaparro. Soy feo y soy chaparro, pero me han de respetar. Mira, Ana con su cámara me hace señas. ¿Qué quiere? Tu fotografía. Muy bien, tómanos una foto a ella y a mí, pero no salgas tú, ¿eh? Si no salgo en la foto, tampoco ella saldrá. Ok, pero deja poner mi cara romántica. Así, así, así. Ok. ¿Cómo salí? Como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido. ¡Órale, órale! ¿Ya con eso, no? ¿En verdad les caigo muy gordo? Cada día más. ¿Cómo serás, payaso? Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer?
aburridos, ahí sentadotes. ¡Párense! No controles. A ver, Danilo, ¿por qué no te paras? Porque parado me quedo dormido. Pues siguen siendo aburridos. Diles que hagan algo a tus compañeros, ¿no? ¡Agárrense de las manos! Muy bien, muy bien. Ahora que bailen. A ver, a ver. Así me gusta verlos felices. ¿Cómo serían ustedes más felices? Si tú te fueras de mí. Oye, la primera vez no me trataron así de mal. Era la primera vez. Total, ¿qué represento yo para ustedes? Un dolor en el alma. Espérame, ¿no perciben un olor malo así como a gas? Cada vez que te acercas. Bueno, ¿y qué habré hecho yo para caerles tan gordo? Fue fácil para ti. Bueno, ahora sí dígame, ¿cómo los puedo complacer? Con un adiós. Bueno, ¿y cuándo se tienen que ir? Antes que caiga la noche. Pues para que veas, mira, si se me antoja no se van y los detengo a la fuerza. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Muy bien, los voy a dejar ir. Oigan, ¿es cierto que 3 años de la Tierra es una semana en su planeta? Y ahora que se van, ¿cuánto tiempo quieren estar sin mí? Otra semana sin verte. Lo que pasa es que ustedes se creen mucho porque saben volar. Pero mira, en estos 3 años que estuvieron ausentes, o una semana para ustedes, yo también aprendí a volar, para que veas. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. No, Marcel, yo no los quise ofender. No se me vayan, oiga, Marcelitos.